Ey, mi hijo, disfruta esto.
Hay uno aquí abajo. ¿Estás perro? ¿Puedes parar? Toma. ¿Dónde está el guarromino este? Vienes aquí y entras. Si tienes cojones, ven aquí y me matas. Hola, Kitagua, ¿qué tal? ¿Quieres jugar? Hola Urban, ¿qué tal? ¿Me puedo unir? Solo pregunto, solo tengo que actualizar, ¿vale? Te espero. Urban, ¿juegas, Forni? ¿Qué tal estás?
Tengo a uno, lo estoy escuchando. Mira cómo huye el guarro. ¿Dónde se me ha escondido el guarromino de los cojones? Necesito otro arma, este no me gusta. Viene alguien, lo estoy escuchando. Lo tengo detrás. Solo disparo. Perdón si no estoy leyendo el chat, es que estoy concentrado. Pobrecito. A ver qué tenías tú por aquí. Ah, pues me quedo con esta. Y me voy. A ver. Ya se me acaban de sacar las muelas del juicio. Oh, pobrete. ¿Te ha dolido? Igual lo tengo que actualizar, pero quiero ver. Ahora me siento mareado. Vale. ¿De dónde me están disparando? Vale. De atrás y de adelante. Adelante también hay gente, ¿eh? Solo que yo no soy nada bueno, no pasa nada. Un poco, pero mañana seguro me voy a querer matar. Es que me saqué las cuatro. ¿Ya comiste? Sí. Acostumbro a comer todos los días, un par de veces a lo mejor. ¿Dónde estás? ¿Sabes qué? Que yo me pido un coche. ¿Eso quieres? ¿Quieres que me baje y te mate? Paso. Eso es feo, bro. Lo mío, sí. El que te saquen las muelas del juicio.
La verdad que es una sensación súper extraña. A mí es que solo me crecieron dos muelas del juicio. Las otras dos no, yo estoy más evolucionada, creo. Ay, y ya me la sacaron. Ay. Pero me la sacaron cuando ya las tenía fuera. Me dijo, no es necesario. Que te hubieses esperado tanto. Yo, sí es necesario. No quiero que me quites algo que es mío. Qué por culo me da el coso de este tío. Vale, yo ya estoy en todo el meollo. Ya de aquí no me tengo que mover. Lo que tengo que buscar es un sitio donde meterme y esconderme como ratoncita que soy. ¿Dónde es ese sitio? Este es ese sitio. Y además aquí hay un cofrecillo. Yo me espero aquí. Este es mi cebo. Y al que asome, catapum. Ah, sí, pero si quieres salir rápido de eso es lo mejor. Yo sufro mucho cuando es así. Yo soy un indígena y tres de todos se viven en el horizontal. ¡Ay! No he querido decir eso. Yo es que soy mitad alien. Entonces imagino que los aliens no necesitan muelas del juicio, no todas. De broma, yo de aquí no salgo, ninguna necesidad. O sí, yo es que creo que ya los que quedan deben de ser buenos y me pueden ventilar. Esto que estoy haciendo va en contra de mis principios, pero supervivencia puede a principios, ¿no? Nadie va a venir a por este cofre. ¿No queréis este cofre? Vale, ya lo vi. No, hombre, vuelve a hacer el jame. Soy más lenta que el caballo del malo, me cago en todo. Aquí no gaño, ¿eh? El que venga aquí le disparo. Esto es así. Tengo a alguien cerca. Tengo a alguien cerca que lo he escuchado. ¿Traes esta? En realidad de esta solo tengo 6 balas, ¿eh? Hay que aprovecharla. No, esta no la voy a gastar. ¿Qué hago? ¿Salgo de aquí? ¿Me la juego? No, no. Hablamos tranquilamente. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Voy a poner la lista de... ¡Ay, ay, ay! No, no voy a poner nada. A ver... ¿Dónde? Se están dando de hostias... Pero no sé dónde se están dando de hostias. Yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien también, creo. Le pego un buen tiro, ¿eh? Pero claro, ahora no lo veo. Sabe que estoy aquí. Bueno, ven. Ven, te invito a un café, a un Kit Kat. Un fosquito. Te doy la pegatina también. Yo de aquí no voy a salir. Yo de aquí estoy de puta madre.
En verdad tengo ganas de acabar esto y jugar con Kevin. No me gusta jugar así. Hi from the booth. He visto a uno por allí. Pero lo he pillado de vista. Pues nada. Me la juego y salgo. Mira, 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 mira. Pero no te metas. Creo que aquí me ven. Venga. Viene. Pues nada, pues que vengan. Que vengan, que aquí les espero. Vale. Me quedan dos, ¿eh? Vale. Ah, gilipollas. Pues me queda una. Pues aquí que me voy a quedar. Yo aquí no salgo hasta que no se me planten enfrente. Estoy siendo lo que no me gusta ser. Pero me da igual. Quedan tres. De esos tres yo soy una, ¿no? Vale. ¿O que he matado a tres? Yo no entiendo. ¿Tengo que salir? ¡Tengo que salir! Pues salgo. Me meto aquí. ¡Ay! ¿Dónde estás, mierda? Con Tim. ¡Corre, corre, Yaisa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡He ganado! ¡Yo sola! Mi chocho moreno y grande que tengo yo, que me ha dado mi madre, me parió así. He ganado yo sola, no necesito a nadie que me carrile sola, me cago en la puta. Os dedico esta victoria. ¡Vamos! Son más malos que yo, ¿eh? Qué lástima. De gente. ¡Sí! Sin chanes bailongos. Me he hecho daño en la mano aplaudiendo. Le he dado con mucho entusiasmo, mucho daño. We are champions, my friend. ¿Qué es eso? Es un caldero con patitas y brazos. ¿Qué te ha parecido, Kevin? La primera y la gano yo solita. ¿Qué hemos aprendido? Ey, ¿qué hemos aprendido? Que campear te da victorias.
y que no tengo principios. ¿Pero quién quiere principios pidiendo tener una victoria? Es broma. El paraguas. Adivina, ya me estoy acostumbrando a este TV. Ya te has quedado en esa habitación para siempre, para jugar. No es campear, es jugar táctico. Vale, bueno, elegante manera de justificar el campeo. No me parece lícito. Si campeas, campeas. Estado super focus, para ganar. Esto no creo que vuelva a pasar, Si ya me quedo aquí con aire. Ah. ¿Cuánto calor hace en Colombia? ¿Mucho? ¿Dónde está el agua? Yo necesito un río. No quiero saber nada de nadie. Mira, este es de los míos. Acá el calor a veces es insoportable. Aquí en verano. Luego el clima es bueno. Quería ver el paraguas, pero ¿qué paraguas? Es que no sé a qué te refieres. Pobres hombres, están cayendo aquí. Me quieren quitar la corona. Ya sé. Ya lo vi. Yo voy a coger ya un arma, aunque sea una full de Estambul. A mí no me jodes, hijo de puta. Creo que lo tengo a la izquierda. ¿Verdad? ¿Para qué cojo esto? Si tengo la vida. Vamos a ser inteligentes. Oye, hoy la música está bien, Urban. No me has dicho nada técnico de sonido, así que entiendo que la música está bien. Está a tu gusto. ¿No? Aquí hay uno, aquí hay uno.
Hay dos. Están los dos aquí arriba. Hombre sombra. Y el otro está dentro. No. Bueno, si intento, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Estoy frío, aviso, no pasa nada. Te dan un paraguas por ganar la primera partida de la temporada. No sé si es tu primera win. No, no es mi primera win. En solitario sí. Pero creo que ya la primera no es. No sé con qué la gané. Está alta, pero no molesta mucho. Ah, bueno. Bueno, ni modo, jaja. Primera de chill, sí. Si no, nos vamos al Rocket. Kevin, no es necesario estar aquí. Igual después la vas a subir, que no, que la dejo así. Por poco. ¿Qué me vas a preguntar, Itagua? ¿Acabas de descargar el Fortnite SLO? Curiosidad. No. ¿Por? Se fue lo de Goku. Ah. Creo que no. Que si me acabo de descargar el Fortnite, ¿no? Acabo de ganar una yo sola. Ya no aparecen recompensas y casi consigo un dragón. No. Todo chévere. Eres tú. Pero si huyo del ruido. Que mi malandril. Eso.
Ay, este mando va como quiere. Ah, que está aquí. Uy, qué susto me has dado, Kane. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Es pura curiosidad. Bueno, bájale un poco la música, jaja. Es que como en el electro sí se oye fuerte. Está bien. ¿No te has quejado hasta ahora? Cuando está fuerte de verdad te quejas antes. ¿Dónde? No. No, solo que cuando te decía a los 5 minutos la volvías a subir, ya. Pero esto no es tecno.
Kevin, ¿quieres después de esta jugar Rocket o quieres jugar más Fortnite? Ah, bueno. Me parece divertido esto. Hijo de la gran puta, este es bueno, se movía bien, ¿eh? Yo no soy tan buena. ¿Quieres ir al Rocket? Va, Rocket, vale. Voy a ir un momento al aseo, ¿vale? Y a beber agua. Vengo ya y vamos al Rocket. Y luego haré Art Attack, ¿vale? Así que nada, de charreta estaré un rato. Vengo en 2 minutos. Ya estoy. Voy al Rocket. Nos vemos en 10 segundos. Hola. Jesse, ¿le damos un torneo? ¿Quieres perder un torneo conmigo? Lo que tú quieras. Pero mi cuenta secundaria, vale. Ay, perdón. Pero mi cuenta, vale. Pues entonces me invitas tú. Oh, pero ¿por qué? Ya estamos, tío. Ya se está desconectando solo, de verdad. No puedo más. Con este altavoz. Es muy pesado. Hola, Pabluski. ¿Cómo andas? Thank you.
Vengo llegando de la tienda. Ok. Voy a jugar en una cuenta nueva. Espera, te envío solo. Vale. Qué calor que hace. Se ha parado el viento y esto es horrible. Cambia la categoría. ¿No se ha cambiado sola? Debería cambiarse sola. Yo la tengo cambiada, ¿eh? A mí me sale que se ha cambiado. ¿Me invitan? Sí, lo que pasa es que me ha dicho el hombre sombra que vamos a hacer un torneo. Que va a entrar en la secundaria, así que imagino que el torneo será en... Que me tiene que invitar el bello. Así que en cuanto me invite, te invito. Ah, ¿es 2 contra 2? Pues, actualizaciones, 2 contra 2. Pero, ¿y crees, Kevin, que lo vamos a ganar? No deberías jugarlo con Pablo si lo quieres ganar. Ah, entonces los veo mientras, no te preocupes, vale. ¿Confías en mí? Yo no. Ya que acaben, le damos, vale. Kevin Papuse. Kevin Papuche. Mientras me como unos chetos aquí. Ah, Bran, si estás jugando al Rocket. Está jugando el señorito. ¿Ya le das? ¿Cuánto tarda esto generando emparejamiento? No me da tiempo. Bueno, igual sí. Si no lo doy a listo. Pues claro. Ah, no, como ayer decías que te dolía la cabeza tanto y hoy te han sacado las muelas del juicio, pues pensaba que igual estabas descansando. Pero sí, si juegas al Rocket no te concentras tanto en que... el calor que hace, más el pelo largo que me está cayendo por toda la espalda. Ahora mismo me gustaría ser un geranio. ¿Ya? Bueno, pues se pudo. Porque soy Flash. Flash Origami. ¿Preparada? No. Me compré una chelita. ¡Vamos!
tómatela a mi salud. Va, vamos. Aunque la gente en platino ya parece en champ literal. Que vino el primero. Hoy no. Casi. Vamos, Kevin Papu. Mierda. A ver, esta es tu menos mal. Vamos. Creo que te han pillado. Creo que saben que eres Smurf. No sé, me ha dado la sensación. Ups, eso ha sido mi culpa. Ay, perdona. ¡Golazo! ¡Vamos, mi papus! ¡Kevin Papus! ¡Ah, pues la victoria! Me gusta el nick de Kevin Papus. Me recuerdas al monstruo del Crash Bandicoot, a uno de los bosses. Perdón, Kevin, estaba en la otra punta del... No pasa nada, Kevin, podemos. ¡Qué golazo! Tum, tum, tum. Esta me gusta. Tum, tum, tum. Te la tengo que guardar, que si no se me escapa. Tum, 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 tum.
¡No! Confié que le dabas. No pasa nada, se puede, se sigue pudiendo. El amarillo también es Smurf, se nota, bueno. Este. Necesito turbo, ¿me dices a mí? No. Ay, perdona. Va a meter gol. Ah, pues no. No, y lo podría haber hecho mejor, pero soy una cajita. Vale, gracias por detectarme al Smurf, porque mi táctica es una y es clara. Le voy a joder la vida. No. No. No, el torneo lo perdimos. Se marchó. A su barco le llamó Libertad. Pues podemos invitar a Pablo ya. Los platinos parecen champs. Ya, y yo parezco contrachapado. Pero está bien. Smurfearon a Kevin, sí, el Smurf siendo smurfeado. Karma. Es que fui humilde, claro. Todo es eso, ¿ok? ¿Se ha producido un error de invitación? Ah, que no, que... Ah, ¿te has vuelto a registrar en el torneo? ¿Que no te basta con perder una vez? ¿Tienes que perder dos? Me parece bien. Denle second chance, bueno. Yo no confío en mí, pero... A ver si nos... Tenemos suerte y no nos cruzamos con el Smurf. Y yo invitando a Pablo compulsivamente, ¿eh? Para que veas. ¿Y de qué marca es la chela que te has comprado, Pablo? La corona esa la veo en todos los lados y me raya al final, ¿eh? ¿Qué nos quieren decir los diseñadores? Ya.
Y una vez quise smurfear un torneo y que me toca un Grand Champion. Es que es lo que tiene. El karmita. Compré una que se llama Victoria. Vamos. Pues eso es una señal. Vamos a ganar el torneo. Oye, ¿eso es verdad de que si te pones cosas en el coche hace que pese más? ¿A que no? ¿O sí? Es que es Kawama. ¿Kawama? ¿Qué es Kawama? Kawama es el tamaño del envase. ¿Qué es? De estas que son medio litro. Aquí se le llama la yonquilata. Mira, Waka Kawama Victoria en Google. Ah, que busque, ¿no? Ah, loco. Ya se me ha olvidado lo que tengo que buscar. Kawama. Tortuga marina me sale. Imágenes. Entiendo, entiendo. Es de estas que son como... como que tienen pecho. ¿Preparado para morir? Sí, jaja, es que en Kawama la buena es la victoria. Aquí en ese formato hay una que se llama Gravesen, que está buenísima y... eso sube muchísimo y muy rápido. Sale como un monje tirando cerveza de un barril en la cerveza, en la botella. Es de 1,2 litros. Hostias. La bebas entera, vas a ir dobladis. Pero está bien. Yo me bebo eso entero y flipo. Ay, qué sueño tengo. A ver si se va el calor ya, por favor. Yo no, jaja. Yo eso es como... hostias. Uy, 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 uy. Sí, este, sí, platino mis cojones. Kevin, no hemos tenido suerte. Un refresco de 600, dice.
Bueno, acaba de hacer un... Están en llamada. Buena suerte, no había. Pues gol. Uf, qué bien, qué mal. Buenas noches, ¿qué tal? Lluvia fría. ¿Cómo te va? Si es platino, si ustedes pueden. No es platino. Medio minuto y nos han metido ya dos goles. Escúchame, no son Smurf, ¿eh? Son idiotas. Comprobadísimo, retratados. Estupendamente, ¿y tú? Yo muy bien. Mucha suerte en el torneo, muchas gracias, la necesitamos. ¿Cómo se notan que están en llamada? Sí. Bueno, estaba leyendo el chat, perdón. Vamos, ¿ves, Kevin? Somos una máquina, venga, vamos. Podemos ganar. ¿Hoy? Uy, casi, pero no. Hijo de puta. Me ha quitado el turbo en mi puta cara. Mierda. Kevin, yo creo que no tengo lag. ¿Por qué? Se supone que estoy jugando en tu server porque no tengo nada de lag. A ver si vas a ser el server bueno y estamos poniendo el de México. Uf, casi. Golazo. Lo sabía que íbamos a marcar. Isra, hola. El padre de la luna. ¿En qué estado está ahora? Pues ahora está en... Creo que está creciente. Cuarto creciente. Vaya. Ja, ja, ja. Ah, bueno, ah, bueno. La luna es muy poderosa, así es. Cuidado con la luna. No la miréis mucho. Holazo, si es que eres el mejor, Kevin. Así que la luna creciente, yo creo que sí. De todas maneras tengo una aplicación que lo dice, la voy a entrar. ¿Estás aquí? Está aquí. A ver, esto dice que... No, gracias.
Luna creciente, el 29%. Y está en Escorpio, claro. Ahora entiendo tantas cosas. Ah, bueno. Me estaba preparando para darle, ¿vale? Vaya liadito acabo de probar aquí. Bueno, y tirándote ya ni te cuento. ¿Pero qué está pasando? Sí, sí que tengo lag. Oh, pero bueno, me sirve. ¿Qué tal, Maja? Muy bien, ¿y tú, Majo? Así que luna creciente, interesante. Estoy aprendiendo a calmarme con este tipo de temas, pero cuesta. ¿Cómo que a calmarte con este tipo de temas? ¿Qué te pasa? Expectation mode activated. Ok, bien, me alegro. Ey, ¿qué tema? ¿Quieres conflicto? Tenemos conflicto cuando quieras. No, esto que he hecho de sacacorchos contra la pared, todo mal. No era mi intención. Pero Kevin está ahí para arreglarlo. Vamos, Kevin. Qué buena que. ¡Eh! ¡Qué robo! ¡Qué robo! Es igual que el tuyo. Buena, Kevin. Kevin carréame. ¿Cómo que buena, Kevin? ¿Y yo? ¿Qué? Por mí perfecto, me viene de perros un conflicto contigo ahora, pues venga. ¿Qué tema? Perdón por gritar, ¿eh? Porque el que esté con cascos, rip oídos. Pero lo siento. Y ese tío no hace perder la vez. Sí, claro, bien. Qué recogida de cable. Claro, 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 claro. Ya ves, queremos conflicto, ¿por qué? Porque la luna está en Escorpio, obviamente. ¿Cómo recula? Sí, sí, recalculando ruta. Pablo, a ver, ¿qué pone? Ok, te carreo, jaja. Burbujitas. Mejor acarréame. Acarréame. Googlear. Acarréame. Transportar una carga de un lugar a otro, tener como resultado producir como consecuencia directa los efectos normalmente negativos que se indican. Ah. Y jugando en TV que no me gusta. Inside, what will I leave behind?
Hijo de puta. Me acabo de ver obligado. Te lo veo enseguida. No se quedan los sándwiches. Golazo. Kevin, sí. Me acabo de ver obligado a aplastar dos sándwiches, envolverlos con un trozo de papel de aluminio y no encontrar más por aquí. ¿Cómo? Odio que me hagan carrito, me siento como cuando me llevaba dentro del carrito de la compra de mi madre de pequeña. ¿Y eso no te gustaba? A mí sí me gustaba. Esto que acabo de hacer, ¿por qué? Porque mejor que la lleve Kevin que la lleve yo. Buah, esto es gol, ¿eh? No, pero no. Iba en una velocidad perfecta porque me lo has tocado. Casi me llegó hoy, pero me ha visto venir. Me mató. Hijo de puta. Y el speaker otra vez de ahí. Toda la vez no. Todo por intentar robártela, lo siento. Me confieso, te la he intentado robar. Cuidado con este. Ah, bueno. ¡Vamos! Ya le dedico, Kevin. Y al chat, le dedico fuertemente. Siempre he oído de esa gente que te dice: ¿te ayuda a subir de rango? Ah, yo no. Yo les obligo. A ver, ya no. Pero cuando antes se metía alguien bueno, le decía, oye, jugamos ranked. Bueno, y a veces me lo decían ellos, yo, encantado. Yo sé que soy mala, no necesito demostrar que soy buena. Prefiero a mayor resultado.
casi, casi. Kevin, sí. Es que me preparé tanto desayuno como comida y pues un poco más y no me da el papel de aluminio para envolver los sándwiches para la comida. Ah. No quiero distraerte con mis mensajes hasta que el partido y les cuando puedas. No te preocupes, pues eso sí, es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? Buenas noches, ¿me gustará? ¡Ganamos, Kevin! Trellaco. ¡Ganamos, Kevin! Ese icono lo tienes gratis si lo quieres usar. Estoy la última de las últimas. Ah, pero si le doy la vuelta estoy la primera. Cero goles. Cero salvadas. Bueno. Dale una A. Ah. PSG. Esto va con delay, no sé de qué te ríes. Kevin, estamos aquí de torneito. Mano a mano. Dice que 6-0. Qué abusones los PSG ya. Bueno, mira, le acaban de meter uno. Dice que nos van a reventar los de PSG. Ocho dos. Le han metido al Barça 8 goles contra el PSG. Le cayeron 8. Hostia. Qué bien, ¿no? ¿Cómo es? Madre. Que ya no se ve el fútbol. Nos toca contra el PSG. Qué bien. Son unos Smurfs. Lo sabes tú, lo sé yo. Así que tenemos que ir. Tenemos que ser Trunks y Goku. O quienes sean. Tenemos que hacer fusión. Contra el Bayern. ¿Contra el Bayern? ¿Cuándo le ha metido 8 goles al Barça ayer? Hostia. Tienen que estar contentísimos los culés. ¿Tú eres culé?
¿Por qué no le dan a listo los mamelucos de verdad? El del octano me parece un severo smurf. A mí los dos me parecen unos severos smurf. A ver cómo puedo, a ver. Cuatro mil puntitos acumulados, vamos. No le dan a esto porque están activando los hacks, seguramente. Empecé primero Davis marcando, luego no sé si Lewandowski y después Coutinho, no me acuerdo quién más marcó. Nada. F. Mira, se llama Luna, por el poder de la luna. Y pelón zurra. Fue el año de cuando ganó la Champions el Chelsea, creo. Sí. Eres culé. Pues lo siento. Te acompaño en el sentimiento. Eso fue en semis de Champions. Mira que llevo malas esperas. Madre de Dios. ¿Alguien tiene algún truco para ser paciente? Dejo respuestas. Y no, soy merengue. Ah, pues nada, pues que, que no. Pues enhorabuena entonces. Por las cosas que yo tengo. Bueno, se fueron al baño literal. Seguramente. Madre de Dios. Que bien tengo miedo. Mira, si llego a meter eso, iba a decir una barbaridad, pero no, mejor no digo eso, que luego me sorprendo si se descontrola el chat. Pero vaya, lo podéis imaginar lo que hago si llego a meter eso. Casi. Golazo. Kevin, soñar es gratis. Soñar es gratis, que nadie te quite soñar. Piensa en algo encantador. Ti 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 ti. Venga, vamos. Volarás. Y casi es gol. Coño, ¿para qué hago yo todo eso, idiota de mierda? Bah, si lo sé, me quedo en la portería comiendo pipas. La puta. Me he emocionado por un momento, igual que me toco. Bueno. ¿Te lo puedo robar? Perdón. O sea, no quería robártelo, pero te lo he robado.
Sí, sí quería robártelo, no te voy a engañar. ¿Van a meter gol? No, no, no. Qué buena esa, Kevin. No, sí, porque ya si lo tuve me de a mi amiga para ese gol. Que te he robado un gol, te entiendo. Pero, joder. Bueno. Bueno. Vale, me he emocionado, pensaba que le daba. Dios, Kevin, te lo dedico. Este no te lo he robado, esto es mío. La cenita está en casa, sí. Hijo de Fritens, ¿qué tal? Kevin, te dedico el gol y a ti también, hijo de Fritens, a todo el chat. ¿Uy? ¿Qué va, sobrado? Kevin, Kevin, eso no me ha gustado. Tremendo monte el de besito, ¿te gustaba? ¿Sabes por qué lo puse? Porque tú tienes un montón de motes de chicas de canales haciendo cosas y dije, coño, estaría bien, ¿no? Tener mi propio mote. Taboo, assemble, ready for war. Outlaws fight a righteous cause. See a lot of action, people talk the talk. Missing the point, it's outlined in chalk. Run them in their law, rules wielding. Press pause, this generation's yielding. Falling short, the views in filter. Time for the tables to be tilted. Ah, bueno. Hemos ganado a los PSG. Gracias, Kevin. Pero me perdonas que te haya robado un gol. Sí. A ver, yo, 0 salvadas, bueno, pero 4 goles. Vale. Gracias. Eso es. De hecho, la de, ¿te vas a comer eso? Y antes de que me digas sí o no, me lo he comido yo. Eso está fatal. No me he quedado como han quedado. ¿En serio no le van a dar a listo? 2 minutos. Ah, bueno. La cobra taca taca. ¿Qué? Toma, cobra.
Outlaws fight a righteous cause. See a lot of action, people talk the talk. You seen the point, it's outlined in chalk. Run them in their law, rules wield them. Ay, casi, pero no le doy. Qué mal. Buah, qué mal. No pasa nada. ¿Viste ese vídeo? No. Kevin, creo que he aprendido a jugar contigo y me parece maravilloso. ¡Ey! ¿Cómo he predicho eso? Predicho. Cuidado, no son malos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Se puede, Kevin. ¿Mejor el pollito? Venga, el primero, vamos. Mejor el pollito pío es la hostia. No tengo que dejar tan sola la cancha. No te preocupes. No te preocupes, eres lo suficientemente bueno como para dejar sola la cancha, que no metan goles y remontarles. No, Kevin, estabas en medio, si no hubiese sido gol. No pasa nada, no te preocupes. Igual he liado, creo. Coño. Me creo, yo no sé quién me creo, la verdad. Vamos, Kevin. Te dije, sí, mira, y Capicúa, y sabía que iba a acabar en Capicúa, lo estaba viendo. Vamos. Se puede. Coño. Qué bien para eso. Muy bien. Ve tú. ¿Voy yo? Otra vez el puto altavoz. De verdad, no lo aguanto. Es que solo me hace esta mierda cuando estoy en stream.
Esto es tuyo, Kevin. Esto es tuyo, Kevin. Esto es tuyo, Kevin. Esto es tuyo, Kevin. Yo siempre confío en ti. Yo creo en las hadas. Ok, no. Ok, no, ¿de qué? Sí. Ok, no. Que sí, que se puede. ¿Por qué me la quitas? Vincillo. ¡No! ¡Soy un imbécil! ¿Hemos ganado? Kevin, no te lo juegues. Hemos ganado. Asistentes, no, pero supongo. Sí, vale. Vamos, Kevincito. Otra victoria. Ah, ¿que tenemos que ganarle tres? ¿Qué? Yo nunca había llegado a este nivel, entonces no sé. ¿Hay que ganarle otra? Si ganamos otra, ya ganamos. ¿Voy yo? No, ve tú. Vamos. Bien, bien jugado, si no sé qué. Pues sí. Kevin, qué bonito, qué cosa bonito. Venga, va, se puede soñar. Kevin, estoy medio llorando y todo, ¿eh? De la ilusión. Por favor, que no nos ganen. Otro. Perdón, que y lo vuelvo a hacer. Perdón. Ups. Ups. Sorry. Hola, Urban. ¿Ya son finales? Creo que sí. No lo sé.
Casi metes gol, ¿eh? Ahí. Hombre, sombra, no te cagues. No te preocupes. No nos van a meter más goles. Hay que meterlos nosotros más. Hay que salir a por todo. Tenemos que ir ofensivos. De verdad. Papu, hazme caso. Ve tú, me quedo yo aquí. Mierda. Ve tú, ataca tú. Yo me quedo aquí. Si estás más seguro atacando tú, ataca tú. Yo estoy aquí para estorbar, sin más. Me quedo aquí, me quedo. Ve tú, papu. Que si depende de mí la victoria, estamos apañadísimos. Venga, ve tú. Haz todo lo que sepas hacer, pues lo haces. Mira, yo me quedo detrás. Esta es tuya, ¿ves? Buenísima. ¿Decías? No he dicho nada. Ve tú, papu. Tú eres rato tú, venga, va. ¿Has visto? ¿Cómo se fue? Paputis. Me encanta la palabra papu, lo siento, la voy a exprimir hasta que pierda el sentido. Paputis, mira. Bueno, no pasa nada porque hemos metido otro nosotros y podemos estar tranquilos. Absolutamente nada pasa porque vas a meter otro y lo sabes. Venga, aquí viene nuestro gol. Vamos, papu. Papu, papu es el mejor. Papu va a ganar. Vamos a ganar, papu. Y lo sabes, visualízalo. No mete, tranquilo que no mete, que no mete. ¿Ves? Le he gafado. Los peditos están infravalorados y es lo mejor del mundo. Te he dicho que ibas a marcar, eso era un gol. ¿Hemos ganado? De semifinales. ¡Mierda! Son semifinales, no finales. ¿Qué va a ser? Te hizo. Era por lo de antes que dijiste, no te preocupes, no nos van a meter más goles y justo se empatan. Bueno. Pero hemos ganado. ¡Qué bien, papu! Ya toca la final. Venga, va. Voy a tomar espinacas como Popeye. Mentalidad de tiburón. Siempre mentalidad de tiburón porque somos Sailor Moon. Los rangos que me preocupan, miren sus. Que no te preocupes. Si nos ganan, no pasa nada.
Pero si tienes la aleta, obviamente. Aguante equipo U, venga, aguante equipo U. Hemos ganado a los PSG que han quedado antes 8, no sé cuánto. Cuidado. Vale, bien, 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 bien. Bien solventado. Otra, bien. Venga, llave tú, yo ya me quedo aquí. La misma táctica, Kevin, yo aquí. No se fía de mí. Y tiene que ir él. Te entiendo, yo tampoco me fiaría. ¿Puedes salvar eso? No, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hola, Bambán, ¿qué tal? Hostia, sí son buenos, ¿eh? Estos son más smooth. ¿O qué? ¿Me lo vas a robar? Bueno. Le iba a dar otra vez, ¿eh? O sea, ¿me parece esto? No pensará, es que es el karma, ¿no? Dije, encima no me puedo ni quejar porque le he robado yo antes uno. Injusta es la vida cuando eres una mierda de persona y no te puedes quejar. Vamos, vamos. Apenas llegué de trabajar un día muy largo. Oh. Ahora a descansar. Me estalla el coco, estoy harto que mis mensajes den errores en el chat de Twitch. ¿Por qué? ¿Errores a qué te refieres? ¿Que te banea el bot? ¿Llegas a meter eso, Kevin? ¿Qué? Kevin, por favor. Capicúa 2-3-1-3-2. Qué guay, qué guapo. Aunque me gustase más que los doses fuesen donde los treses, la verdad. Por eso escribo algo figura como ofensivo de otra manera con números. Oye, pero si yo pongo el mod no es para que os lo saltéis, cabrones. ¡No! Vamos, mi Kevin, Kevincito. 3-2-3. Ay, por uno. Y comandos. No, no hay. Tenía un Jason que se me fue a Texas a vivir y él ponía los comandos. Y puso unos muy chulos como el de bola y el de ruleta, pero el de comandos no. Deja de robarme los balones.
¿Sabes qué? Gracias, lluvia fría, gracias a todos los que sois unos pros y me habéis reventado a goles. Porque creo que esto es gracias a vosotros, a pasar humillaciones con vosotros. Me parece perfecto. ¡Qué golazo! ¡Qué bonito! ¿Qué basura al arranque si estoy en champs y me empareja con un compañero platino contra dos champs? Suele pasar, a mí me pasa. A ver, obviamente no me sale escribir. No me refiero a escribir un mensaje, a mí me parece, y a ti no. Ah. Ya, a veces el... ya. Que le di muy fuerte, hostia. No, y aquí no he llegado. Vale, ganamos. A ver, voy a ver todo lo que habéis puesto. A ver, me aparece y a ti no. Jaló el gatillo y la bala no fue disparada. Muy bien, Urban, te has salvado. A ver, obviamente no me sale escribiendo nada ofensivo, pero yo que sé, contando o explicando algo con una palabra relacionada con el tema y figura como ofensivo es tipo, pero qué coño, déjame mostrarlo. A ver el contexto de lo que digo, no sé. Qué basura del arranque, es esto leído. Suele pasar, a mí me pasa. Deje de jugar matchmaking. A finales de la temporada se vuelve como tonto, ya sé. No me refiero a escribir un mensaje, a mí me parece y a ti no. Tendré que lidiar con ese problema, bueno. Ahora que acabes, lee todo lo mío. Ya está. Te ha dolido. Soy, por eso doy todo de mí para no perder, pero cuando me toca, con un jugador de menor rango. El pero me lo he inventado. Papu, nosotros podemos. Uf, es que no lo he visualizado, sin más. Tu puta madre, Lirical. Te pones un nombre de mierda y es un jugador de mierda. Vamos, papu. Ay, jo, pero ¿por qué eso no ha sido? Gol, losties. No puede ser, hombre. No. Que viene el otro. Bueno, no pasa nada. Canje de imitar un animal a una foca. Que me he venido muy arriba. Espera, déjame practicar. Para mí eso es una foca, ¿vale? En mi cabeza suena como una foca.
Se entregó un fifoca. Va, 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 Kevin, haz tus cosas de pro. Ay, Kevin. Pero qué, si era gol. ¿Esto por qué? Lo tenías. Estás jugando, tío. Y a mí me va a dar un infarto. Yo soy una persona mayor y no me cuido. Vale. Les estás vacilando como quieres, pero por favor, vamos a ganarles. No, bien. Uy, casi. Pero mejor tú que yo. Ay, 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 ay. No me digas esto. ¿Qué dices? Más de la mitad de la pelota ha entrado, te lo prometísimo. El bar. Quiero el bar. Quiero una cerveza. Voy a carrear, ¿me invitas? Estoy en torneo, Alex. Y el primero que escucho cuando entro. ¿Usted salió muy que guay? Bueno. Venga, papu. Nosotros podemos. ¿Qué? Nosotros podemos, papu, me quedo yo aquí. Ve, ve tú, ve tú. Tú sabes que tú metes gol. Vas y metes. Eso es lo que tienes que hacer y lo que vas a hacer. Me quito. Había apartado. Esta es nuestra, Kevin. Esta es nuestra, Kevin. Lo veo, lo presiento, lo intuyo. Vamos, somos los mejores, Kevin. Me parto. Ay, Dios.
La foca salvaje lleva la pelota, está en tiempo extra y necesita el único gol para su equipo. La lleva en el hocico, la sube y la ganamos. La ganamos, Kevincito. He ganado un torneo, Kevin. Eternamente agradecida, Kevin. Eres el mejor. Corazones para Kevin. Corazones. Muy fácil, no sé. Está bien, ¿no? No estuvo reñido, estuvo guapísimo. Qué guapo, qué guay. Y no he tenido casi lag. Kevin, ¿qué servidor es tú? Sí, tengo un trofeo. Estoy pegando patadas al aire. Tengo un trofeo. Me lo ha conseguido Kevin, pero tengo un trofeo. Vamos. ¿Ves? Los rondos nos comen los redondos. No seré yo, poeta. Victoria en Fortnite, ganadora en el torneo de rock, se volvió insana. Voy con chetos. Ya, yeah, vamos. Pues qué. Spam simpático. Venga, va, spam simpático. Mira, aquí hay un Superliga. He ganado un torneo, Kevin. ¿Cómo que Golden Wall? De Golden Wall, nada. Yo me quiero poner. Espera, me estoy poniendo hasta nerviosa. Un momentín. ¿Es aquí? Es este. No, esto no es. ¡Hey! ¡Kevin! ¡Mi habitito! ¡Muchas gracias! Ese mejor. Y es canje. El hijo Mimichi. ¿Cómo que canje a este animal? Es verdad. Michi es un gato. ¿Me invitas? Os he invitado a todos. ¿No? Ya está. Bueno, pues manda a Kevin. Estoy en este, pues. Perfecto. Bueno, me piro, chiche, ¿te vas? ¿Me invitas? Pero si os he invitado a todos. Qué guay, tengo un torneo que viene. Gracias. ¿Qué te estás así, eh? Dando las gracias. Pues un placer, Kevin, las partidas. Wow. Tengo título. Sin ser yo buena ni nada de eso, me parto. Privada, ¿no? Esto es gracias a vosotros, ¿eh? Pototo, hijo, ¿por qué? De jugar con vosotros, le voy a echar, ¿eh? Con toda mi face. A ver. ¿Y si ahora está? Le voy a intentar. Están dobles, anda. ¿Quiénes somos? ¿Lluvia? Vale, hay que poner región. Vale, está puesto. Os aviso una cosa, si os unís jugando al grupo y no me dejáis jugar, seguramente os echen, no lo toméis a lo personal, luego vuelvo a invitar. Es que eso de esperar, yo no. Tengo título. ¿Dónde está mi título?
Vamos. A ver qué me dice el sombrita. De paso yo también conseguí el título jaja de platino. Bueno, es que no lo tenía en la cuenta secundaria, en la principal sí lo tenía. Bueno, Mapi. ¿Eh? Lo siento si me salto cosas del chat. Es que me cuesta concentrarme hoy un poco. A ver, tiro para arriba. Bueno, parecía que se estaba muriendo, pero me sirve. Joder, siempre me dicen que mis gatos parece que se mueren. ¿Me invitas? Ya de paso también conseguí el título de platino. Ahora te invito. Si os he invitado a todos. Hola, Matías, ¿te quieres unir y hacemos unas privadas? Y les demuestras a esta gente cómo juega en Superliga. ¿Cómo estás? He ganado un torneo, Matías. He ganado mi primer torneo, Matías. Bueno, me lo ha ganado Kevin. Pero yo estaba en el equipo y era descontrado. O sea, así que he hecho el 50% del el 25%. ¿A quién quiero engañar? El 10. Pero tengo un torneo. Matías de Toledo. Siempre le digo que era argentino. Y me dice que soy de Toledo. Y yo, vale. Tienes hueco para meter gol. Perfecto. A ver. ¿Jalas después unas ranks? Hostia, ¿eh? El Kevin lo quiere ganar todo hoy. Ah, ya la gané dos veces. Ah, bueno. Ya estoy. Qué pro. Falté yo. Felicidades, jaja. ¿De qué era? De platino. Me lo acaba de ganar Kevin. Ah, bueno. G de secundaria, 19... No sé si se puede... No, no se puede ganar. Enhorabuena por ganar el torneo, gracias. Ja, pues entonces, bien. Te carreo. Alex el humilde. Así lo conoce, en su barrio. Ah, que me carreó él, sí. Es sino de que voy a tener yo un torneo. Por mis propios méritos, no creo, mira cómo juego. Hombre, si fuese un torneo de parchís, ojo, ¿eh? Pero no. De Raquel no. Pensé que le dabas ya, bueno. Pensé que y creí que hermanos de Tonteque. Refrán gratis. Bueno, al fin Pablo no me contestó, jajaja. Ja, ja. Igual está ocupado y no está en el stream. Háblale por privado. Ay, tenía que ir yo, pero estaba colgando el móvil. Si he ganado un torneo de platino, ¿quiere decir que mi rango es platino? Pregunto. Para cuando me pregunten el rango. Convalida, ¿no? Sí, claro que convalida, que me van a meter un gol y me van a empatar. No, 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 no. Vamos, lluvia fría, ¿sí? Vale, seguro que se quedó dormido.
Kevin, lo más seguro es que estés totalmente dormido. Así es, Pablito, por Romeo. Nuestra querida bella durmiente. Voy a invitar a todos los que tenga. Luego no me digáis, es que no me has invitado. ¿Cómo te voy a invitar, Bran, si no estás conectado? Explícame. Sí, ¿qué está? En el menú, se ha quedado dormido. Con el menú abierto. Totalmente convencida. Apuesto las tierras que no tengo a que sí. Bam Bam, te invito. A mí no me sales. Ah, ¿quieres Nexus? ¿Ves? Sí te he invitado. ¿Otro? Ostras, lluvia fría. Te cala entero. No puedo jugar, intenté distraerme, pero la boca me duele un... Ay, no. Ojalá te mejores. Hola, mi Jessie, ¿qué pax? ¿Qué pax? ¿Hx? ¿Cómo te va la vida? ¿Te trata bien? Espero que sí. Mi Jessie. ¿Eres el único que me llama así? Parecemos primos o algo. Después de estas ponemos privadas. Por si quieres jugar a Hx. He ganado un torneo, Hx. Bueno, me ha ganado un torneo Kevin. Joder, voy a tener que matizar eso todo el rato. No, voy a decir que he ganado un torneo y punto. Dos contra dos. Estoy en el grupo, ¿vale? Y ya mejor está en el Rocket, he ganado un torneo. Bueno, me lo ha ganado Kevin, creo. ¿Yo puedo entrar? ¿Está lleno? ¿Cómo está lleno? ¿Cómo va a estar lleno? Quedan huecos, mira. Bam, bam. Métete, hombre. Que nos lo vamos a pasar bien. Ya estoy tarde. Yo creo que juego mejor que cuando empecé. Si no, vaya historia. Ah, bueno. Ahora les has metido tema traija. No me deja, me sale el error. Deja reinicio, vale. Ay, me tengo que salir. Cuando estés bam bam me dices, hola, ¿me invitas? Hola, Chacolín, ¿de dónde eres? ¿Y qué edad tienes? Pones comando ID y te sale mi ID. Agrégame y te invito. ¿Hay alguien que quiera que le invite? Nexus. Y Mollejita está en entrenamiento. Venga, va. Jugar. ¿Está todo bien? Sí. Ya me tienes. ¿Y quién eres?
Se calentera. ¿Estoy bien? Mira qué gusto poder ahora moderar el chat. ¿Cómo que te calentera? ¿Pero tú estás yendo la cabeza? A romper el suelo. Venga, vamos. Chacolín, ¿quién eres tú? Son tantos en el equipo contrario. Y yo solo tengo a dos compañeros. ¿Os parece bien? A mí no. Dejaros ese gol, hombre. ¿Qué daño os hago? ¿Ninguno? Hostias. Buah. ¿Qué os ha parecido la jugadilla? Ña, 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 ña. Ah, Mollejita, hola, ¿qué tal? ¿Estás por aquí? Pues toma, goblincillo. Acabo de... Sí, lo siento. Acabo de explotar a todos mis compañeros. Soy Prep Sergio. Pues voy. Yes, ¿pa' cuándo un juego de historia? Venga, ¿quieres que mañana juegue a las Asesinas? Pero voy a jugar pronto. No sé qué hora será en Costa Rica. Es Prep Sergio. Ya te invité. En realidad nos queda un hueco. Únete. Así nos equilibras. Vaya mierda. Ay, perdona, Achex. ¡Ja! ¡La salvé! Estoy totalmente mongola. Como he ganado un torneo, estoy en plan... Soy un puto... Kremlin. Después de las 12. Me han mojado y me han dado de comer. Todo mal. No, es que me va mal el joystick. No es mentira.
¡Vamos, H! Me has borrado el mensaje, no te han borrado, te lo he borrado yo. ¿Cómo que me cales entera? No, 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 los dobles sentidos, no. No me agraden, no me gustan. I don't know, para tener variedad, juega cuando tengas ganas, si es que quiero jugar. Lo que pasa es que si juego modo historia, pues ya me he acostumbrado a jugar con gente. Y es como un poquitín más aburrido, ¿sabes? Pero yo con el Assassin's me la gozo, ¿eh? Iba a jugar hoy, pero claro, se me ha hecho tarde y me he ido por ahí. Qué buena. Claro, es que él es bueno, ¿eh? Cuidado. Te he visto ya, Abigail. Lo del altavoz este, te lo juro que es para enviarlo a Cuarto Milenio, te lo prometo. Hace lo que le da la gana. No os podéis dejar un golito, no, no podéis. Así sois de crueles. Perdona, Abigail. Voy a poner música que si no se me desconecta el hijo de puta. De verdad, que tenga vida propia el. ¡No! Fucking Goblin baneadísimo. Como hables te baneo. No me gusta cuando está sobreexplotado. ¿El qué? Si has ganado. ¿Y se va? ¿Por qué te vas, Alex? Después vuelvo, no es de mi gusto con tanta gente. Ah, bueno, vale. Pues nada, Alice, un placer. Sale, ya no le caigo bien. Que la has explotado mucho. Ah, que son las 2 menos cuarto. Yo me voy. Venga, me he hecho. No. ¿Pero qué ha pasado? Si hace nada eran las 11. Es que, bueno, pues me he hecho dos o tres más y me voy, ¿vale? No te he explotado, me deja, no te puedes quejar. Simplemente te he dado un bailecito. A mí, no.
la Juan Mach. Dos cosas ya me iba con doble sentido y es que aparte eso me lo decías tú, no sé de qué te quejas, solo me había reído. Que no pasa nada. Pero suena un poco mal eso de, ¿sabes? Lo que pasa es que si lo digo yo, pues no lo veo, pero si lo dices tú sí que lo veo un poco raro. Alejo se ha unido. ¡Vamos! ¿Frame suplente? ¿Cómo? ¿Me han enviado una petición de amistad? ¿Quién? ¿Por qué? Golazo. Esto está guapo. También me voy a dar un gusto. Alejo, Alejo, no empieces, ¿eh? Matías se fue, ¿por qué se fue? Hostia, me huele otra vez a perfume. A las dos, ¿quién se echa perfume? Te diré, me están haciendo 800 amarres. Mira los tres, ¿eh? Va súper, nena. Thank you.
El quinto de niño. Porque para que nos den una paliza me piro, pero si tú eres Superliga, ¿cómo te van a dar una paliza? Ve, pues cámbiate de equipo, vente conmigo. Ahí lo tienes. Qué lluvia fría, es asquerosamente bueno. Gracias, lluvia fría. Es muy, muy bueno. Rey de Chan, sí, yo ahora os invito a todos a la play y esperaros. A ver, me voy a salir porque es que me han enviado peticiones de amistad. Agradezco tus piropos. He dicho asquerosamente bueno. Es un piropo, pero está reducido el pH. Prince suplente. Es que, mira, este me acaba de agregar y este también. Yo les invito por si quieren jugar. Ajá, no pasa nada, de los errores aprende. Lo mismo es, bueno. Lluvia fría. Yo sigo pensando que tú eres Tronquitos, que te has cambiado el nick. ¿Dónde está Tronquitos? ¿Qué habéis hecho con Tronquitos? ¿Lo tenéis secuestrado? Vamos, Alejito. La siguiente que me he hecho es la última, me duele la cabeza y todo. Alejo casi. Uy, perdona, 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 perdona. Bueno, vale. Ahora me toca pelear a mí. No voy a caer de nuevo con lo del tronquito ese. Pero, ¿qué es famoso? Si eres tú. Si eres tú, tronquitos. Buenísimo. ¡Ay! ¿Cómo? Alejo, si la llevo yo, déjame que la coja yo. Mario Angustias.
Uy, uy, uy. Uf, Alejo, menos mal. Ahí lo, cuidado, cuidado, que no la coja. Hay que quitársela, muy bien, muy bien. Perdón. Molleja, no empieces. Por favor, por favor. Perrillo, 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 perrillo. Mira, si esto vais a empezar así, me voy a la cama ya, ¿eh? Cojo y apago la play. Ni digo ni adiós, ni hostia, ni mierdas. Me voy. Que no es broma. No, no es broma. Qué cabrones. Lluvia fría, estronquitos. Yo creo que sí. ¿Tú qué crees, Kevin? Yo creo que sí, que lluvia fría, estronquitos. Que se cambió de identidad y no dijo nada. Porque Tronquitos también era bueno y era vasco. Y ha desaparecido y de repente ha aparecido lluvia fría, no sé. Sospechoso. Es como lo que pasó con Avril Lavigne. El caso Avril Lavigne, pues el caso Tronquitos. Escucha, Jess, es famosísimo. Para mí también es Tronquitos, fue idéntico freestyle y eso, ¿verdad? Yo recuerdo que Tronquitos era muy, muy bueno y desaparecí y de repente... Creo que se ha cambiado de equipo a Chets. Antes iba con los otros. Mira, Frame Suplente se... ¿Quién será Frame Suplente? Inquieta. ¿Qué has hecho con Tronquitos, lluvia fría? Te lo has cargado, ¿verdad? Con tu lluvia fría. Golazo. El H que es buenísimo, ¿eh? No lo comáis de vista, que H es muy bueno. Me lo he cargado con lluvia tormentosa, que se joda. ¡No! A que, Kevin, a que tú también lo... Fijo que lo tienen en el sótano, así como el hermano de este malvado de Bart. Que lo tienen en la azotea, en la guardilla. Libera Tronquitos. Que llevemos a Tronquitos de vuelta. Me ha invitado el Ray, ahora te invito, hijo.
Nos han ganado, ¿no? Qué sorpresa, no me lo esperaba. A ver, en línea. No, era este. Venga, va, pues me echo la última y llamo a mí. Me voy a hacer un bol de cereales con leche condensada. Como diría alguien que conozco, a por... ¿el qué? ¿Glucémico? Le tengo atado con cuerdas en una cueva. Fri tronquitos. Mira, lluvia. Para que veas. Esto es un regalo de hoy. El otro día me cambié de equipo. Ah, pero igual está desigualado. Si Alejo se fuese al otro equipo. A todos os exploto. Creo que Alejo me está intentando trolear. De Fall Guys me invita. Tú sigue invitando a juegos y a ver si pronto te bloqueo, amigo o amiga. ¿Sí? Vale. Dos. Un momentito, que tengo que eliminar a una persona. No, lo que quiero es eliminar a esta persona. Un momentito, ¿eh? Amigos. Todos los amigos. Yo no sé quién es esta persona, pero me está tocando la moral. Eliminar de amigos. Aceptar. Vale. Compañero. ¿Yo de qué color soy? Ah, yo soy naranja. Vale. Vamos, Alejita. No sé si ese tío existe, que me tenéis la cabeza que me explota, pero sí. Existe su nick, es la hostia. Es que eres tronquitos, o sea, eres tronquitos. Eres tronquitos. Pobre tronco, debe de estar aguantando hambre, sí. Eres tronquitos. Yo lo sé. A ver, no se llama tronquitos. Era abrazo de puerco espín. ¿Cómo se llamaba? Al principio. Y luego se fue cambiando el nick. Por eso sospecho que eres él. Porque se cambiaba mucho el nick. Y lluvia fría pega con el estilo de nicks que se cogía. Y tronquito le llamaba yo porque me dijo que se dedicaba a talar troncos.
Ah, bueno. Lo reconozco, soy Tronquitos. ¿Eres Tronquito? Equipo de investigación. Hoy, el caso Tronquitos. Pero no. Pues aquí en el País Vasco se talan troncos. Es un curro. Ya me imagino. Aquí se talan palmeras. Se les llama palmereros o palmeros, no sé. Cobran bastante. Se tienen que subir ahí con un arnés a la palmera. Creo que Alejo está troleando. ¿No? Tú ves esto y tú qué piensas. Está troleando, ¿no? O igual se ha equivocado. ¿Quién sabe? Te lo joder con Alejo de los huevos. Yo creo que está troleando, ¿eh? Vale, no, no está troleando. Se habrá equivocado y ya está. Por favor, ¿puedo dejarte mal pensar en un momento? No. Te llevo lluvia fría si me cambio contigo porque no estamos ganando. Deberíamos ganar. Es mi última. Aquí no hay prórroga, me parece a mí. Con Achex, es que Achex yo no sé también, ¿eh? Buenísimo. Hay que apretarle lluvia fría, ese es el lluvia fría que quiero ver, al Tronquitos. Lluvia fría es cuando estás calmado. No, sí, y Tronquitos cuando haces esto. Me acabo de frotar los ojos y ahora me duele un montón. Alejo, deja de mamar. Please. Si me estás escuchando, suelta el puto balón. Y dáselo a lluvia fría. ¡Míralo! Ya ñara. Bueno, pues ha sido un placer. Las partidas. 3 horitas que voy a hacer en 30 segundos. Pues nada, compañeros. Un placer. Me paso. Que tengáis buena noche. Tarde. Mañana nos vemos. Igual abro con Assassins un ratito. Pero un poquito antes. Bye bye. Y gracias por estar ahí. Chao. Thank you.